¿Pero cuántos son en total? 800. Oye, no le dieron trabajo a las maestras, ¿no? No. Se portaron todo bien. Muy bien, muy bien. ¿Recorrieron toda la casa de gobierno? Sí. ¿Les gustó? Sí. ¿Vieron qué linda que está? Sí. ¿No saben cómo se llama este lugar? Muy bien. ¿Saben dónde está ese maravilloso cuadro que fue pintado por un gran pintor argentino, Carpani, que ya falleció? Cuando quedamos, lo tenían en el sótano de la casa de gobierno. Yo agarré, pues aquí lo puse acá, hicimos el homenaje a Martín Fierro. ¿Fueron a la sala de los científicos? Sí. Y a ver, ¿fueron a la sala de Napoleón? Sí. ¿Y a la sala, a la galería de los paseos latinoamericanos? Sí. Ah, corrieron toda la casa. Sí. ¿Vieron cómo reconstruimos el patio de las palmeras? Sí. ¿Vieron cómo estamos descubriendo las pinturas que habían tapado? Sí. Las taparon con pintura. Tenía 7 centímetros de pintura cada todas las... Aparentemente eran dibujos masónicos. Y con la Revolución del 30, cuando Uriburu dio el golpe, que era un golpe católico, ultracatólico, pensamos que puede ser, pero estamos buscando que nos descifren si esas pinturas, esos dibujos que son muy extraños, son símbolos masónicos. ¿Ya saben que son los masones? Me van a escuchar. San Martín, nuestro padre de la patria, es el ingeniero de la logia, la usada. La masonería son grupos, que no les podía explicar, chicos, que se unen con un objetivo común, son todos miembros y responden a un objetivo. ¿No? Y bueno, y no son muy católicos. Entonces la iglesia siempre persiguió a los masones. Sarmiento era masón. Sarmiento, el maestro Sarmiento, era masón también. Tengo la anécdota que dijo el hijo de un amigo de Néstor, muy chiquito, que era muy politizado el papá. Entonces, le había dicho, no, porque Sarmiento es un masón, que esto, que sí, que pum, que más. Eso fue el colegio. Y la maestra le pregunta, ¿pero saben quién fue el domingo que recibió Sarmiento? Entonces, los chicos dicen, sí, 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 y él en el fondo dice, sí, un masón. Hay que decirle a Armón, lo quieren escuchar al chico y todo.